Hola, pues ya regresemos. Gracias por seguir con nosotros y nuevamente agradecemos el que nos estemos en estas instalaciones tan lindas que es aquí en Humo Penthouse, en el Hotel Nube. Y pues hoy estoy muy contenta de recibir aquí a Germán con un tema muy interesante el día de hoy. Pero antes de meternos a ese tema, me gustaría... Hola, Germán, gracias por, hola, por la invitación, por estar aquí. Por este espacio que nos brindas, que va a ser de mucha utilidad para mucha gente con este tema que traemos. Sí, no. Claro, yo ahorita ya estoy así, ya como que así, ya, sí, me sacaste, moviendo el piso. Platícame, ¿quién es Germán? Uy, Germán es de profesión, estudié diseño de interiores, me dedico también a diseño de interiores, pero mi pasión es la numerología. La descubrí en una etapa de mi vida donde estaba pasando por la noche oscura de mi alma, vamos a esta parte holística, en la que me hizo entender, me encaminó mucho a lo que es esta parte consciente. Y cuando descubro esto, me estalló la cabeza y dije, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Me especializo mucho en sinastrías, que es la unión entre dos personas, arreglar un conflicto, un problema, papá, mamá, te hago ver tu sombra, tu herida, no para que digas, uy, que me está yendo muy mal, no, lo que hago es que esa sombra la conozcas para que sepas de dónde viene ese problema, ese dolor que no es tuyo, que lo cargamos ancestralmente de familia. Haz de cuenta, nos metemos a esa parte mental en la que te ayudo mucho a guiarte. La numerología es como un GPS, tiene 10 vibraciones numéricas, 9 son básicas, del 1 al 9, y tiene 2 maestras. Ok, bueno, ahora sí, ya estamos entrando, ya sabiendo quién es Germán, estamos entrando en este tema muy interesante que es la numerología. Muchas personas, la realidad es que no lo conocíamos, pero tú ahorita vienes a platicarnos qué es, en qué te ayuda, cómo puedes integrar esa espiritualidad, ¿no? Porque no toda la gente es espiritual, ¿no? Y ahora con estos tiempos, con cómo estamos viviendo de rápido, nos volvemos ahora así como robots y no sabemos en qué momento también tenemos que estar bien con nuestro cuerpo físico, mental y espiritual, ¿no? Entonces tú vienes a platicarnos de esa parte espiritual que es muy importante que nosotros la reguemos como una plantita. Así es. Para que esté bien, porque al final de cuentas todo lo que traemos dentro es lo que sacamos hacia el exterior, ¿no? Así es, yo lo llamo esta parte en la que sientes que este dolor no es mío. De hecho, hay un libro en base a ese tema. Hay cosas que dices, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿De dónde viene? A veces no sabemos, pero a veces son vibraciones o pactos que hicimos con ancestros, vidas pasadas. Esto nos habla mucho de un panorama. Como les dije, esta herramienta es un GPS, es una guía para la vida, en la que nos hace entrar en conciencia o en el lado armónico. Aquí puedes saber por qué a veces, como al 5, por qué siempre se me cae todo, porque cuando ya le voy a entender al 5, que es una persona que siempre va a estar en flexibilidad, que siempre va a construir y va a caer, es porque ese número viene a ser valiente, viene a ser valiente contra la vida. El uno viene a liderar, pero en su lado desarmónico es el ego, la soberbia. Debemos de controlar un poquito eso. Lo dirigimos al lado que es el liderazgo, el yo soy, el ser diferente. El 7, que ahorita lo comentaba, es el deber ser. Es la persona que puede hacer procesos, que puede estar como en rutina. El 5 no, el 5 es salir totalmente entre la rutina, es la libertad. El 3 viene a brillar, por ejemplo, la persona exitosa que puede hablar en público con mucha facilidad. Y en este proceso viene una línea de vida que es, por ejemplo, viene el karma. Ojo, el karma no nos asustemos, el karma es la tarea pendiente que traemos de otra vida. Okay. Luego sigue la esencia, sigue vida pasada y la máscara. La máscara es lo que usamos a veces por no dejar vernos como tal. Es lo que usamos ante la vida para protegernos. Okay. Para que no saber ese dolor que traemos en nuestra esencia. Okay. ¿Y cómo puedo saber yo qué número soy? Esto, como les comentaba, son 10 vibraciones numéricas. Dice Dios que del 1 al 9, ahí se encuentran todos los números. Se hace una reducción teosófica. Lo reduzco a un solo dígito y de ahí saco la vibración de ese número. Por ejemplo, ¿qué día naciste? Yo nací el 16 de enero. 16, eres un 7, el que hablábamos, es el deber ser, es una persona de procesos, una persona que se puede dedicar a las auditorías, contabilidad. Para ellos es muy fácil llevar, siempre es el deber ser, pero a veces se olvidan mucho y se meten más en el deber ser y se olvidan del querer ser. Ok, ¿Qué mes naciste? Nací en enero. En enero es un 1, ese líder, ese ego, esa parte que te faltó, ese liderazgo que te faltó de otra vida. ¿Y tu año?
Ay, perdón, yo estaba balconear. Bueno, no importa, sí, me va a balconear, de 1990. Ya vamos para los 35. 1 y 9 son 10, el 9 es 19, y es 1990. Eres un 19, eres un 10, eres un 1. Tu vida pasada fuiste un 1. Ajá. Y te mandan con un karma 1, o sea, ya lo traes fácil de integrar. Ya traigo karma. Ya traes armas para enfrentar al karma. Ah, okay, esa tarea okay. En la que a lo mejor en tu vida pasada no tuviste liderazgo, no te enfocaste mucho en el deber ser y te mandan como ahora como un 7. Okay. También en el pináculo puedes descubrir quién sería la pareja ideal de vida. ¿Quién sería? Uy, es que es un pináculo. Este pináculo viene siendo como un rombo. Arriba es la conciencia y viene abajo la inconsciencia. Eso nos ayuda, viene la sombra y la herida, que les digo, es importante conocerla, porque ahí nos dice a veces esa parte en la que decimos, ¿por qué me pasa a mí esto? Recuerden que la vida no es por nosotros, pasa por nosotros. Uh-huh. La divinidad a través de nosotros. Eso okay. Cuando ya lo descubrimos, fluimos como cuchillo en mantequilla. Por eso es una guía perfecta para la vida, para que llegues encaminado a tu propósito de vida y vayas mejor encaminado en este plano que ahora estamos todos. Ok, y por ejemplo, para mí que soy 7, estaba pensando y mis parejas siempre normalmente cumplen el 6, 6 de diferentes meses, pero siempre como el 6. Pero ¿cómo sé cuál sería mi pareja ideal? Cuando te toca un maestro 6, una pareja 6, esta te viene... A mover esa parte del amor propio que nos falta a los uno, porque traes un karma uno, nos hace ver a dejar de ser un poco individualistas. El uno es muy individualista, el yo puedo, yo lo aviento solo, yo lo hago solo, y esa parte del 7 era el deber ser. El 6 este le viene a enseñar la unión familiar, el amor propio y también un poquito de unas cachetadas de narcisismo para que entienda. Sí, son todos los números son buenos. Hay que entender que son los maestros de vida que nos ayudan a desarrollarnos, a sacar algo. Hay una frase que lo que te choca, te checa, no es tan así. Es decir, esta persona me está reflejando algo que yo no he resuelto. A veces yo no resolví algo con mamá, algo con papá, y llega una pareja que dice, ¿sabes qué? No has hecho bien la tarea. Te vuelvo a poner otro maestro de vida para que entiendas. Hasta cuando tú ya cierras ese círculo, como esta película que está ahorita, es muy buena, haces cerrar el círculo y dices, yo no repito patrones, hasta aquí corto yo, con esto entiendo, y tu vida empieza a dirigirse hacia tu propósito de vida. Eso es lo que también nos ayuda mucho, la numerología. Cuando conozcas la numerología, vas a amarla. Yo me encontraba en un problema muy fuerte. Como les digo, me dedico a sinastrías, ahí saco y checo con la parte con mis papás, que okay. Y ahí empecé a fluir. La parte de la pareja, como nos comenta Edith, sí es un cálculo muy, muy no lo tendría que prepararlo para decirle, pero en un próximo programa que estemos invitados otra vez, claro que aquí sí. Lo resolvemos. Ok, muy bien. Entonces, bueno, digo, ahorita sí, a nuestros invitados por ahí le estuvo diciendo su número, entonces sí, a todos le checó lo que les está diciendo. De hecho, nuestro productor aquí le checó completamente su número. Pero que después de conocer mi número, yo ya sé cómo sé. ¿Cómo tengo que volver al camino si es que voy para otra dirección, no? Te voy a decir tu número armónico y desarmónico. Vamos a checar esas dos partes y vamos a tratar qué es lo que te desarmonizó en esta vida. ¿Por qué decidiste tomar ese camino? Como les digo, es un GPS que ahora le voy a decir, ahora me voy a ir para la vuelta y va a decir redireccionando hasta llegar a esa parte armónica. También armoniza, también me dedico a la numerología empresarial, en la cual puedo ayudar a un empresario a ver si el negocio que va a hacer con otra persona va a estar bien, qué necesita hacer con un empleado de confianza, con la persona que es su mano derecha. También las marcas de muy, muy grandes, como, bueno, no podría decir, pero hay algunas en las que se basan en un número, una vibración. Por ejemplo, muchas de comida tienen que traer el número 6, que es la familia, la unión familiar. Por ejemplo, empresas de seguros, de contabilidad, deben de vibrar en número 7. Uh-huh. Si usamos esas vibraciones correctas, atraemos esa vibración para esa parte. También existe otro tema, que el poder del nombre. En el poder del nombre yo te saco tu misión de vida y tu número de alma. Ya con eso también puedes saber, tienes más bases para enfrentar esta vida y saber realmente lo que vienes a hacer sin desvíos, ahora sí. Okay. Te mando por autopista en lugar de que te metas por las callecitas.
Qué interesante, qué interesante. Digo, ahorita tuvimos a nuestros invitados, Steffi, que nos hablaba respecto a la importancia de prevenir con nuestros ahorros. Como buen siete. Hablábamos también con el doctor Salvador, y también le checó ahí lo que tú le estabas comentando. Entonces, mucho de eso, pues también estamos hablando de la parte económica, de la parte física, y ahorita esa parte espiritual. Que necesitamos todo, ¿no? Sí. Que necesitamos todos y necesitamos ese conocimiento y esa prevención, esa ¿no? De saber que si yo ya siento que voy por otro lado, bueno, ¿qué puedo hacer para volver al camino? Pero el camino en el que yo esté bien, ¿no? No, sí, en el que en mi alrededor, o sea, a veces nosotros nos dejamos llevar, me voy por otro lado para que los demás estén bien, ¿no? Exacto. O tiendo a cargar mucho el problema de los demás. Hay números que cargan mucho. O la valía, el reconocimiento que no aprendimos a veces desde casa, no es para culpar a nuestros padres, es por decir, ellos también tienen un trabajo el cual tenemos nosotros. Cuando ya nos reconocemos o sabemos lo que valemos, dejamos de cargar cosas que no son de nosotros. Cargar personas, cargar padres, cargar hermanos, cargar parejas, todo porque nos reconozcan. Es muy importante. Ahorita yo en las sinastrías que tengo haciendo, siempre tratan mucho de ese valor, la valía, que nunca nos reconocieron, no nos dieron esa validez como personas. Yo te ayudo mucho a que te reconozcas en este camino y dejes de cargar y solo cargues tu vida. Los números se dividen siempre en material, emocional y mental. Hay números muy mentales, números muy emocionales y números muy materiales, que son la abundancia. Ok, yo que no, en mi número que soy material, siete, la abundancia, mental. Te gira mucho la ardilla. Puedes abrir muchas ventanas y estar pensando muchas situaciones, sí. Pero también eso a veces nos afecta porque creamos muchos escenarios. Somos muy hábiles para, como yo soy uno, también soy mental, puedo crear muchos escenarios. Pero escenarios trágicos. Escenarios trágicos. Cuando estás en desarmónico, cuando estás en armónico dices, a ver, este no soy yo, este dolor no es mío. Y ya cuando conoces bien tu número dices, este soy yo, este es Edith. Y así resuelve su vida. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Hombre, gracias, Germán. A ustedes. Hoy pues fue un programa muy interesante porque tocamos puntos de que es importante para la gente, como lo decíamos, puntos financieros, la salud física y también hablando de la holístico, salud. Holístico, ahora vayamos a esta parte holística que tenemos que de la salud espiritual. Sí, muchas muy bien. Gracias, Edith. No, gracias, muchísimas gracias, Germán. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, me pueden mandar por WhatsApp, que es como yo me trabajo. Mi número es 8711-1529-45. Mi red Instagram, ahí toco temas más espirituales, es Germán TRC, ahí me pueden seguir, me pueden mandar solicitud y con gusto los aceptaré, y ahí podemos ver, ahí van a ver muchos temas de espiritualidad, cosas que te van a interesar. Ok, pues muchas gracias, Germán, por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias el poder estar hoy con ustedes, que nos hayan permitido entrar a su casa. Tocamos temas muy importantes, nos llevamos regalos también muy padres, consultas, demás, sesiones de coach, y bueno, aquí también que pueden ir con nuestro amigo Germán a lo de la numerología.